Hola, preciosas. Bueno, deciros que llevo menos de una semana utilizando este remedio casero. Mirad, ahora mismo no llevo ni una gota de maquillaje, no llevo filtros, obviamente, no llevo nada. Y mirad cómo me quedó la piel, chicas. Súper reluciente, súper hidratada. Vamos, me encanta, estoy súper encantada y para mí es un remedio que voy a utilizar siempre. Os recomiendo que lo probéis porque además es súper asequible, todo el mundo puede hacerlo en su casa. De verdad, efecto, yo lo noto muchísimo. Así que bueno, decídmelo por favor si lo vais a probar. Lo único que vais a necesitar es manzanilla, agua y aloe vera. Lo primero que he hecho es dos bolsitas de manzanilla. Una vez deje hervir, la apago el fuego y le pongo una tapa y dejo reposar unos 10 minutos. Después la retiro de la olla y lo dejo enfriar en una taza. El aloe había que prepararlo previamente. Hay que dejar la ramita de aloe durante 24 horas en una taza de agua para que así suelte el yodo que tiene, el yodo que sobra. Y ya una vez pasen 24 horas en remojo de agua, podemos utilizar el aloe sin ningún problema. Chicas, sigo con mi tratamiento de aloe y manzanilla, me encanta, o sea, el color, como que se rellena la piel, no sé, me encanta cómo está quedando. Además, como, mirad, ahora estoy recién levantada, tengo mucho hinchazón, pues con esto baja todo el hinchazón, entonces, nada, súper contenta. Eso sí, hay que poner una toalla así debajo y os vais masajeando. Lo que me gusta es ir haciendo masajes hacia arriba, porque así vas drenando el sistema linfático de la cara hacia arriba y no hacia abajo. Bueno, un abrazo desde aquí y si queréis más remedios caseros que estoy utilizando yo, decírmelo, os lo grabo y os lo comparto todo con muchísimo, muchísimo gusto. ¡Mua!